Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo un clásico de la ufología que me ha costado encontrar. El proyecto Libro Azul, redactado por Brad Steiger. Como siempre, antes de enseñaros este libro, os haré una breve reseña de lo que fue el proyecto Libro Azul. En el cuadro de descripción os dejaré uno de mis primeros vídeos donde hablo más en profundidad sobre este tema. Sin más, comencemos. El fenómeno OVNI ha sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. En medio de la incertidumbre y la curiosidad pública, el gobierno de los Estados Unidos lanzó el proyecto Libro Azul en 1952, un esfuerzo dedicado a investigar informes de avistamientos OVNI en todo el país. Este proyecto, dirigido por el astrónomo Allen Hynek, desempeñó un papel fundamental en la investigación de OVNIs y en la evolución de la percepción pública sobre este enigmático fenómeno. El proyecto Libro Azul, conocido originalmente como el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue una iniciativa gubernamental diseñada para recopilar, analizar y evaluar informes sobre OVNIs. La creación de este proyecto se debió en parte a una serie de avistamientos en los años 40 y 50. Que habían generado preocupación e interés entre la población y la comunidad científica. El proyecto operó desde 1952 hasta 1969 y documentó más de 12.000 informes de OVNIs. La gran mayoría de estos informes se explicaron como fenómenos naturales como aviones convencionales u otros objetos terrestres. Sin embargo, un pequeño porcentaje de casos, alrededor de unos 6, quedaron sin explicación. Allen Hynek, un destacado astrónomo y astrofísico, desempeñó un papel crucial en el proyecto Libro Azul. Inicialmente, Hynek fue contratado como asesor científico para el proyecto debido a su experiencia en astronomía y astrofísica. Sin embargo, su escepticismo inicial ante los informes OVNI comenzó a cambiar a medida que examinaba más casos. Hynek desarrolló una clasificación de avistamientos OVNI que incluían tres categorías: identificados, insuficientemente identificados y no identificados. A medida que el proyecto avanzaba, Hynek se convenció cada vez más de que algunos informes de OVNIs caían en la categoría de no identificados y merecían una investigación más profunda. Su evolución desde el escepticismo hasta el interés genuino de los OVNI fue un punto de inflexión en la percepción sobre el tema. Aunque el proyecto Libro Azul fue cerrado en 1969, el trabajo de Allen Hynek y su contribución a la investigación de OVNIs tuvo un impacto duradero. Después de su participación en el proyecto, Hynek continuó investigando y escribiendo sobre el tema de los OVNIs y fundó el Center for UFO Studies, o Centro de Estudios de los OVNIs, en 1973. El legado de Allen Hynek va más allá de la investigación de los OVNIs. Su enfoque científico y su disposición a considerar seriamente los fenómenos inexplicables han contribuido a otros investigadores a abordar este misterio de manera más rigurosa. Además, su trabajo contribuyó a cambiar la percepción pública sobre los OVNIs, promoviendo una discusión más abierta y menos estigmatizada sobre el tema. El proyecto Libro Azul y la figura de Allen Hynek son elementos fundamentales en la historia de la investigación de los OVNIs. Estos esfuerzos no solo arrojaron luz sobre el fenómeno de los OVNIs,
sino que también demostraron la importancia de mantener una mente abierta y basarse en la ciencia al abordar lo desconocido. El legado de Hynek sigue inspirando investigadores y curiosos a explorar los misterios que acechan en nuestros cielos. Y ahora, veamos el libro de esta semana. El libro de esta semana lo he conseguido de casualidad en una web de libros de segunda mano. El libro es de la editorial EDAF. Es la primera publicación del año 1976, es de tapa blanda y consta de 383 páginas. El proyecto Libro Azul de Brad Steiger es una obra fundamental para quienes están interesados en el estudio de los fenómenos OVNI y la investigación de avistamientos no explicados en el cielo. Este libro se basa en la documentación y los informes reales recopilados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante su proyecto de investigación de OVNIs. La obra de Steiger ofrece un detallado análisis de los informes de avistamiento de OVNIs investigados por el Proyecto Azul, así como un vistazo a la metodología utilizada por la Fuerza Aérea en su intento por dar explicaciones racionales a estos avistamientos. Además, el autor explora la controversia que rodeó al proyecto y las implicaciones más amplias de la investigación de OVNIs en la sociedad de la época. A lo largo del libro, Brad Steiger presenta casos específicos y testimonios de testigos que arrojan luz sobre la enigmática y a menudo incomprensible naturaleza de los OVNIs. También se adentra en las teorías sobre la posible presencia de vida extraterrestre y la posibilidad de que los gobiernos estuvieran ocultando información sobre este fenómeno. El Proyecto Libro Azul es una lectura fascinante para aquellos interesados en el misterio de los OVNIs y la investigación detrás de ellos. Ofrece una visión histórica y perspicaz de uno de los programas de investigación de los OVNIs más conocidos de la historia de los Estados Unidos. Así, como una reflexión sobre cómo estos eventos han influido en la percepción popular de los OVNIs en la cultura contemporánea. Brad Steiger logra presentar de manera coherente y convincente la información recopilada por el Proyecto Libro Azul, lo que convierte a este libro en un recurso valioso para quienes deseen profundizar en el enigma de los objetos voladores no identificados y la búsqueda de respuestas sobre su origen y significado. Sin más, espero que el libro de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo, y así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en una próxima entrega de La Noche de los Libros el sábado, si el tiempo lo permite, en La Noche del Lobo, y en mi nueva sección, La Noche del Lobo Inteligencia Artificial. Muchas gracias y hasta pronto.